Cuando el radicando es un polinomio, primero debe factorizarse. En este caso, puede factorizarse a al cuadrado utilizando el caso del factor común. A al cuadrado es el factor común y se divide cada término entre el factor común. A al cuadrado x entre a al cuadrado es x menos a al cuadrado y entre a al cuadrado es y. Por supuesto, se espera que el alumno ya sepa factorizar antes de estudiar este tipo de radicales. Si no sabe factorizar, primero estudia los videos de factorización antes de continuar estudiando radicales. A al cuadrado puede salir fuera del signo radical simplemente como a, pues se divide el exponente 2 entre el índice 2, 2 entre 2, 1. Y dentro del signo radical, como radicando, queda x menos y. De esa manera queda simplificado este radical. En este otro ejemplo, el factor común es x. Al factorizar x, queda a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado entre paréntesis. Pues se divide a al cuadrado x entre x, se simplifica x y queda simplemente a al cuadrado. Más, y de la misma manera, 2abx entre x, se simplifica x con x, quedando 2ab. Más b al cuadrado x entre x es b al cuadrado. En este ejercicio en particular puede factorizarse una vez más este trinomio con el caso de trinomio cuadrado perfecto. Raíz cuadrada del primero, signo del segundo, raíz cuadrada del tercero, asociado entre paréntesis y elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de a cuadrado es a. Raíz cuadrada de b al cuadrado es b. A más b se encuentra elevado al cuadrado y se simplifica con el signo radical, quedando como resultado a más b por raíz cuadrada de x. Pues x tiene exponente 1 y no puede dividirse entre 2. A más b por raíz cuadrada de x es el resultado de esta simplificación de radicales. Ahora practique. Simplifique los siguientes radicales. Aquí están las respuestas.